¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal, y esta vez vamos a continuar como no podría ser de otra manera con el maravilloso Dark Souls. En esta ocasión vamos a continuar justamente donde lo dejamos el episodio pasado, en esta ocasión capítulo número 17, y ahora, una vez salido de lo que fue toda esa área completamente endemoniada, ya podemos venir de este lado. Por cierto, aquí nos está hablando esta cosa, pero tampoco pasa absolutamente nada, no se preocupen por andar cometiendo cosas con él. No comenten de todas maneras, no comenten, todavía no es el momento de hablar con él, porque se van a saltar buen trozo de la aventura. Vamos a darle a este. Vale, ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta ocasión tenemos una área en la que podemos pasar y realmente vamos muy chetados de nivel. O sea, ahorita ya vamos a un nivel mucho más de lo que piden aquí, por lo que no creo que me vaya a costar tanto trabajo. Pero bueno, de todas maneras, una cosa importante es que les dije que en el episodio pasado conseguimos este casquito que lo íbamos a usar en una zona posterior, ¿sabes? Una zona que, bueno, ahorita vamos a investigar completamente. Y dicho y hecho completamente todo esto, vamos a ir a las catacumbas. Es una área que es peligrosa de primeras, es una área muy peligrosa al principio, pero tampoco se preocupen, que todo se puede hacer tranquilos y con buena letra. Entramos de este lado perfectamente por primera vez y tenemos las catacumbas. Por cierto, hay que decir que aquí va a haber alguna pupita interesante. Luego se los voy a mencionar cómo está un poco la situación. Y es que hay esqueletos de este lado que no se pueden derrotar a la primera. ¿Por qué? Porque si los derrotas, va a haber un punto en que van a volver a revivir. Y pues no es completamente factible estarlos matando a cada ratito, porque obviamente no van a morir y nada por el estilo. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Esquivamos por aquí y solamente es cosa de darle unos buenos esquivadones. Perfectamente, como ven, estos van reviviendo a cada rato y no es nada factible estarlos matando de momento. Una cosa es que hay una arma, que hay una bendición, es una bendición divina que le puedes poner a una arma, a un cierto tipo de arma, pero esto lo que hace es que los mata de primeras. Ahora, el que controla estos y el que los está haciendo revivir es técnicamente este amiguito. Una vez muertos, pues estos ya los podremos matar de uno en uno. Perfectamente, este viene para acá, se deshace, no pasa absolutamente nada, se toman uno de estos y bombollash, podemos encender la hoguerita que está aquí. Perfectamente, tranquilimunt, no pasa absolutamente nada. Obviamente nos cargamos todos los frascos de estos y aparte la vida, encendemos este mecanismo, que lo que va a hacer es abrir una puerta detrás de este lugar, que no se los enseñé, pero bueno, tampoco es cosa de decir, esta puerta que está aquí pues está cerrada y solamente se abre con ese tipo de objetillo. Ahora, pasamos de este lado y cosa muy importante, tenemos que matar a ese chapucero de allá porque es el que les está haciendo que se revivan. Y como ya estoy viendo que no se puede hacer con este objeto, lo vamos a hacer con un báculo. Vale, este me ha dado de lejos, tampoco pasa absolutamente nada. Lo voy a hacer con un báculo. El báculo, pues, prácticamente lo que va a hacer es disparar magia y le va a dar a ese enchinchero sin más. Pues, pasamos por acá. Ahí estamos. Le da. Con dos golpecitos está finiquitado. Y muertísimo. Ya, ahora los enemigos y los estos van a morir, sí que sí. Pasamos nuevamente de este lado. Venimos con este mambruno. Lo acabamos de matar a la primera y sin quejarse, obviamente, como debe de ser aquí en todo el canal. A la primera y sin quejarse. Bueno, este viene a enrollar la palma. Mira, con un golpe normal lo podemos acabar. Eso está finísimo, señores. Finísimo, finencio, finiquitado. Por cierto, aquí hay un... Sí, efectivamente. Este... Hay un atajo si lo hacemos de este lado, pero lo vamos a hacer a la legal. Vamos a pasar de este lado. Este hombre va a venir aquí, que no sé qué, que no sé cuál. Me está diciendo, uy, que yo te gano, que no sé qué, que... pura mentira, la verdad. Vale, ok. Con golpecito normalito se acaba. Esto es easy peasy. Oye, claro que sí. Lemon squeezy. Vamos a pasar, vamos a analizar completamente la situación. Por cierto, la zona es muy oscura de primeras. Es una zona que, si no tenemos este casco que les dije que era necesario tenerlo, pues no vamos a ver absolutamente nada por acá. Tenemos la lucerne, que es una tipo alabarda, que la verdad no me gusta mucho. No es una arma que digas, uff, a la reviviste Scooby.
subir. No, no, no. A ver, pasamos, derrotamos y lo enmampamos. Claro que sí, vamos a pasar, veremos, investigamos. Bueno, bueno, pim pam pum. Aquí me aparece un mambruno que no sé cómo me habrá dado, pero de que me dio, me dio. Y ya va a ser momento de tomarse una de estas Effective Wonder para así poder ahorrar completamente todo el tema de... frascos de estos. Una cosa importante que quiero hacer ahorita es revisar si estoy grabando de la mejor manera posible. En efecto, estoy grabando de la mejor manera posible. Aquí tenemos un arquero, pero la verdad es muy lamentable y no nos va a dar porque hay una pared ahí de enfrente. Ahora sí, porque... estoy triste, la verdad. Pasamos, pasamos, rompemos, empollamos. Aquí puede ser un atajo, pero no lo necesitamos de momento. Lo que necesitamos es venir para acá. Tomamos una almita de aquí. Ya les digo que estas almas no son la leche en escabeche, porque ya les digo que no es un... no estamos en momento de... Bueno, ya estamos muy sobraditos de nivel y esas almas hubieran venido mejor al principio de la aventura. Pero ahorita con un enemigo de los fuertes de otra área, pues la hacemos a diestra y siniestra. Una vez investigado completamente todo esto, podemos pasar a la siguiente zona que va a ser enfrente. Vamos a pasar correctamente, cuidadito. Y esta luz, la verdad es que agradece bastante. La lucecita esta agradece bastante que tenemos más iluminación de este lado. Pasamos, investigamos. No sé por qué a veces me aparece este... Bueno, como que le aprieto el botón sin querer. ¡Ey! Cuidado con esas porque explotan y su explosión sí que hace dañito, ¿eh? La explosión de este mambruno sí que hace dañito. Así que lo único que podemos hacer es pasar. Efectivamente. Aquí debemos enmamporrar. ¡Ojo! Me aplicaron una cosa que no me gusta del todo, que es la hemorragia, que creo que ya se me quitó rapidísimo. Solamente fue más un pecado que otra cosa. Están reviviendo. Eso quiere decir que hay alguien que los está controlando. Obviamente. Vamos a investigar, vamos a ver, vamos a analizar. Esto es necesario porque va a mover un puente de los que están allá atrás para que se pueda pasar perfectamente. Y encontramos justamente este cachorro por acá. Por cierto, tenemos aquí buenas cosas, pero... ya estamos viendo que mejor regresamos porque si no, no la hacemos. Oye, cacho chavalines. Vamos a pasar, por cierto, hay que decir que muchísimas gracias a todas esas personitas que se han estado suscribiendo a este maravilloso, hermoso, todopoderoso canalito. Ojo, ya encontramos a la persona que los está vigilando. Aquí, no se preocupen, pasen de todo. Le damos un golpe, le damos otro golpe. Estos ya están finiquitados. Y solamente con matarlos una vez está listísimo. Obviamente ese viene el típico parrandero que dice, bueno, me los paso por lamentables, no pasa nada. Ahora, de este lado podemos pasar, pero mejor vigilar de este lado. Es importante decir que una de estas va a tener una caída importante. No me acuerdo si era esta o esta. Vale, es esta. Ahí está, caída importante. Recuperamos un poco de salud porque la verdad ya es que vamos ligeramente mal, por no decir otra palabra. Ahí está, nos empiezan a mamporrar estos. Ahí está, perfectamente. Tenemos una buena titanita. Estos nos van a pinchar a cada ratito. Tampoco se preocupen, tenemos una muy buena armadura que no creo que les haga daño, para ser sinceros, ya con todo lo que llevamos ahorita. Ahora... solamente es cosa de subir la escalera. Encontramos ciertas cosas y pim pam pum, le hacemos cual croquetita de atún. Aquí nuevamente va a haber una zona para caer perfectamente. Esta zona no sé exactamente a dónde me haya llevado. Sí, está donde recogimos el alma de este chaval. Vale, 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 vale. No sé si haya más zona por investigar, pero creo que pasando hacia acá, antes de revisar posterior al puente, tengo que revisar completamente todo antes del puente, ya que siento que va a haber dos lugares que no voy a investigar del todo bien porque me los he salteado. Ya les digo que otra vez me tengo que volver a empujar una buena en todo el suelo, o sea, pasar por el mismo atajo que me tiró hasta abajo. ¿Y si era pasando el puente? Sí, si era pasando el puente. Ya decía yo dije, ¿pero cómo llegué allá? Oye, Ángel Droid. Vale, era por este lado. Nos tirábamos por acá. Nos quitaba un poco de vida. Perfectamente. Aquí ya no hay nadie como tal. Cuidado con esto.
Ah, pueden hacer esto directamente cerca y luego pasan. Ah, no, bueno, es lo mismo. A tomar por saco, hermano. Y vamos a ir ahora por el camino de la derecha, por el camino del bien, como dirían algunos. Muchos dicen que el lado derecho es el correcto, no sé por qué, pero si alguna gente... ¿Y si es zurdo? Bueno, mamma mía. Ok, de este lado, madre mía. No me lo puedo creer que no había nada importante. Ah, demonios. Ok, confirmamos, no hay nada importante. Lo importante en el juego es más bien hacerlo perfecto, hacerlo ligeramente hermoso, que sepas quién es el que manda aquí. Ahora, la parte de abajo podemos pasar allá, pero todavía falta un poquito que ver por acá. Y en vez de ir a la derecha, ahora nos vamos a ir directamente a la izquierda. Oye, claro que sí, mira, antes nos vemos por allá. Y ahora nos vamos por acá. Obviamente va a haber cosas interesantes, se va a regenerar este, no sé si haya gente que lo... Vale, cuando no le salen almas a un esqueleto, cuando no le salen almas a los esqueletos, es porque van a volver a revivir. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un piromántico que nos está tocando un poco la jeringuilla, la verdad. Pasamos para acá. Ahí estamos. Vale. Vale. Aquí es una zona de trampa, entre comillas. Vale, no se van a morir, así que no se den el gusto de quedarse por acá. Esto no se rompe, no se abre, no nada. ¿Podemos pasar más abajo o podemos seguir arriba? Pregunta para... A ver, voy a hacer esto, voy a caerme, voy a hacer para acá perfectamente, tranquilo, Lemont. Este otro más, otro Pargel. Venimos de este lado, abrimos esto. Allá arriba hay una cosa, como lo pueden ver. Es un objetito, una alma, que lo podemos conseguir en otro lado. Ahora, hemos abierto eso. ¿Y qué se preguntarán qué es? La verdad es que no tengo ni idea, pero recuerdo que si caemos directo para acá, va a haber algo interesante. ¿Qué es eso interesante? Pues vas a ver peleita abajo, una titanita verde. Señalamos a este, le enmamporramos. Y aquí, señores y señores, droides y droidas, tenemos al herrero secreto. Este es un herrero. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que era un jefe, porque tiene aspecto de jefe. No hay que negarlo. Es el típico minero que quedó atrapado en las catacumbas porque los virreyes españoles explotaron a sus trabajadores para que... ¿Sabes? Típico de del virreinato español. ¡Ojo, qué buena voz! No me acordaba que tuviera una voz tan... ¡Ojo! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¿Y este de dónde salió? Como que apareció justamente en donde nosotros spawneamos. Tenemos una hoguera. Importante la hoguerita. Perfecto, tranquilo, bien. Me gusta, I like it. Sí, esta hoguerita está fascinante. Ahora, ese herrero lo que hace es que nos va a vender diferentes cosas. Vamos a pasar para acá, le damos la brasa de fuego grande, perfectamente, ya podemos modificar el equipamiento y como podemos ver la podemos imbuir a todas las armas en fuego. Algo importante es que la verdad es que no me convence que una sea imbuida en fuego, ninguna de las que tengo aquí, ni la Claymore ni nada. No me gusta tanto imbuir las armas, no soy de imbuir armas, pero bueno, también podemos reforzar las armas, que viene siendo parte de lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, el escudo de hierba, lo podemos mejorar con fragmento titanita grande, perfectamente. Fragmento, vamos a ver si podemos hacer otro por acá, algo que estemos utilizando en este momento, in this moment, right here, right now, mira, claro. Gran garrote básico, lo podemos hacer garrote básico más 1, perfectamente, y podemos hacer garrote básico más 2. Ahora ya tiene 263 de ataque mi gran garrote, es una bestialidad, no nos vamos a dejar engañar, es una bestialidad lo que llevo aquí. Y simplemente reforcemos armadura, un poco más de lo mismo, ya lo tenemos, reparar equipo. Creo que podemos ir bastante finos de este lado. Ahora, si salimos por acá, vamos a entrar a una área que pudimos haber accedido por otra parte, pero obviamente este lugar nunca va a estar abierto. Cuidado con estos que dan un huevazo de daño. Ahí estamos. Pero con un golpe, como ven, están finiquitados. Solamente es cosa de medio esquivar. Ver a dónde van a llegar y correr rápidamente, porque si no les va a hacer la misma. Ahí está, muerto.
Perfecto. Y ahora, señores y señoras, droides y droidas, vamos a ir a un jefe muy difícil. Muy difícil. Se nota el sarcasmo, ¿verdad? Se nota el sarcasmo porque realmente es el jefe más fácil de Dark Souls. Siendo nivel 1, es fácil de matarlo. Imagínate, si siendo nivel 1 es fácil de matarlo. Ahorita que estoy en un nivel completamente todo chetado, pues, ¿qué me puedo esperar? No me acuerdo que este enemigo estuviera aquí. A ver. Vale. Este sí. Este enemigo puede ser más difícil que el propio jefe de este lugar. Vale, pasamos por acá. Trozo de titanita blanca para mejorar a bendición. Perfecto. Aquí acabamos con todos, ¿eh? Aquí acabamos con todos. Es Easy Peasy Lemon Squeezy. Y de aquí es de donde, pues, vendría a ser el mismo. Oh, no, ¿y este lugar? Bueno, he descubierto una zona. ¡Ah, amigo mío! Vale. Calavera de farol. Bueno, tremendo. La calavera del farol sirve como... Ahorita se los enseño. Paso de este lado. Es una linterna. No sabía que lo daba este enemigo. La verdad es que no sabía que lo daba el enemigo. Pero técnicamente sigue siendo tipo linterna. Si me quito la cabeza esta y ponemos el farol... Pues sí, es como una linterna extra. Esta debería darnosla más adelante, pero mira, no sabía que la daban justamente de este lado. Pero bueno, teniendo esto y esto... ¡Ay, mira! O te prende la cabeza o te prende el farol. No se pueden prender las dos cosas. Es que somos grandísimos. Cuando descubrimos secretos, los descubrimos de a Tutti Frutti Play. Vamos a pasar para arriba. Todavía falta un par de cosas de investigar. Y luego a por el jefe. Ya luego por el jefe, que la verdad es una mentira. Mentira. De hecho, aquí va a haber un jefe. Vale, me acabo de caer. ¡Oh, mira esto! Alma de caballero. ¿Y esto? Ah, vale, ya sé dónde estoy. Ok, ignoren todo lo que van a ver aquí. Ignoren todo lo que van a ver aquí porque tenemos que regresar nuevamente a la parte superior. Sí, es un poco tedioso, pero... ¡Ojo! ¡Ay, me acuerdo! Vale. Faltan algunas cosas que hacer y ahorita vamos a ir a por ellas. Perfecto. Creo que sí me va a dar tiempo, ¿eh? No es algo que pida muchos requisitos. La verdad es que no me acordaba que estaba esa caída en la que me caía penitas. No sabía que estaba esa caída y pues todavía falta un par de cositas que hacer. Vamos a conseguir una arma que está chetada, sí, pero le haría falta un poco más para que esté ultra chetada. Investigamos esta zona, como podemos ver, estas tumbas están medio abiertas, pero realmente es que no me interesan del todo. La tumba que me interesa está un poquito más arriba porque van a chequear un poquito. Pasamos para acá, gran alma de soldado anónimo. Aquí tenemos una entradita. Vigilamos completamente todos los lados. Nada por aquí, nada por allá. Y podemos pasar de a Tutti Frutti Play. Como a mí, ya saben, chicos, me encanta decir. Ok, es en este lugar. Pero recuerdo que aquí había un enemigo que era mortalísimo. Vale, ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo. Señálalo. Pero ¿por qué no lo señalas, hombre? Vale. Vale. Ahí dice peligro, ¿eh? Ahí dice peligro. Nos tomamos una de estas. Y vamos a hacer todo lo que se pueda, ¿no? Vale. Ahí esquivamos. Vale, concentración al máximo. Concentración al máximo. Aquí no sé exactamente qué voy a hacer, pero intentaré poner... la alma más poderosa que tengo. Ok, no la más poderosa porque no llega. Vale. Cuidado, porque este sí me puede enchinchar, ¿eh?
Le falta poco para morir, que tampoco se acerque demasiado porque si no va a lanzar su ataque grandísimo. Vale. Nos dimos ambos. Bueno, bueno, pensé que no lo iba a hacer, ¿eh? Y eso porque no tengo almas ni nada, titanita de demonio. Al fondo tenemos un poquito más. Perfecto, hay que cuidar el suelo porque ya saben que en estos suelos, ojo de la muerte, no sé exactamente para qué sirva. Pero no creo que sea muy necesario ya que... Cuidadito. Ahora, nos metemos a esta tumba que está aquí junto al demonio este. Esperamos como unos 30 segundos, será unos 15, 20 segundos, no sé. Pero tenemos que esperar un poquito. Mientras, cuéntenme, ¿cómo les va la vida? Ay, Dios mío, este Dark Souls me está trayendo una cosa... Pero bueno. Ajá. Vamos a ver. Ya estuvimos aquí como medio minuto. No sé, se tarda su tiempo. No, 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 no os desesperéis, como dirían por ahí. Perfecto. Nos encierra a alguien, no sabemos a quién, ni dónde, ni cuándo, pero lo que pasa es que aparecemos en un lado sumamente interesante. Vamos a ir con Nito, que va a ser un jefe posteriormente, pero si llegamos antes de la batalla como tal de él, podemos llegar justamente a este lado, vemos diferentes cosas y podemos unirnos al pacto como tal de Nito. ¿Qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar un espadón tremendo, es un espadón guapísimo, no hay que negar que es un espadón toflama. Aquí es justamente donde está Nito, míralo. ¡Ay, qué cosas da! Luego va a ser jefe, pero por mientras hacemos juramento con Nito, abandonamos el juramento ya que no hacemos nada más en el otro. Y aceptamos, nos da la espada del rey del cementerio. Efectivamente, ofrecemos ojos de la muerte, no sé exactamente para qué sirva, pero tenemos tres. Y se los vamos a dar, ¿por qué no? Si no sé para qué sirven, se los damos. Ahí estamos. Tres ojitos de la muerte. Lealtad de juramento profundizada. Ya pertenezco al juramento. Bueno, le di tres ojitos. Vamos a ver estadísticas del personaje. Juramento, siervo de Nito. Nivel 119, no sé qué haya cambiado exactamente, pero nos dieron una espada que está guapa. De momento está guapa, pero ya se quedó un poco atrás con el garrotazo que tengo en este momento. Espada del rey del cementerio, es esta. 265 de daño contra los 200. Ah, bueno, bueno, no, sí, mira, no está tan mal. Y es una espada rápida, hace muchísimo daño, es buena utilizarla, pero vamos a regresar justamente a donde estábamos. Dicho y hecho esto, creo que ya les mostré todo lo que se puede hacer justamente en estos lados. Ya, si bien me salté alguna que otra alma, no es tan importante como tal, porque pues no es tan importante, literalmente, no es tan importante, no se lo tomen así. Simplemente hay que correr aquí, hay que más o menos investigar a dónde van a ir estas ruedas. Al principio, si no tienes una buena armadura, esto te puede costar un poco la vida, si no lo haces bien. Más o menos hay que ver cuando vienen, cuando llegan. Y chicos, cuidadísimo porque llega el jefe más difícil de Dark Souls. El jefe más difícil de Darkuro Souderes. Ahora vamos a utilizar la llamada piromántica porque obviamente como es muy difícil necesitamos toda la fuerza necesaria. La llevamos a dos manos, caemos por aquí y aquí tenemos al gran y todopoderoso... Van a ver, van a ver, van a ver. Está... Por cierto, el lore da un miedo que te quedas loco. El lore de este hombre es de que perdió a su esposa y a sus dos hijos, creo. No tengo bien entendido. Y como los perdió, está investigando en la magia y está la representación. Creo que era su padre, su madre y su hijo. No me acuerdo, pero el chiste es de que los quiere revivir. Vale. Y como Nito es un jefe muy difícil... Le hacemos así. Y ya. El jefe más fácil de Dark Souls. Ah, por cierto, nos puede dar una de sus tres máscaras, pero es aleatorio y solamente puedes tener una máscara por partida. O sea, esta partida de Dark Souls, todo lo que he hecho hasta ahorita,
Solamente me va a dar una máscara. No puedo volver a repetir este evento. Y da tres aleatoriamente. Bueno, son tres a escoger. Y vamos a ver cuál me da. La máscara de la madre. La mejorcita creo que es la del hijo. No, es que no me acuerdo exactamente cuál era. Pero mira, tenemos la máscara de la madre. Ahí la tenemos. Nos vemos realmente facheros, facheritos. No vamos a negarlo. Tiene algo interesante. Voy a investigar. Dice, una de las tres máscaras del remolino, nigromante, que robó el poder del rey del cementerio de catacumbas. Esta máscara pertenece a la buena madre y aumenta un poco los PS. Creo que está guapa, porque aumenta los puntos de salud. A ver, voy a hacer una medida. Chequen los puntos de salud. La medida la voy a hacer ahí arribita donde esté el lazo. ¿Ven el lazo? Donde termina la barra de vida en oscuro, porque ahorita se me está bajando la vida. Termina en el lazo. En la unión de ese lazo gordito. Me voy a quitar la máscara y vamos a ver cuánto nos sube. Bueno, si nos sube, si nos sube, Estaría mejor el de fuerza, que es otro, pero no me voy a quejar, es buena máscara. Lo que sí es que para esta zona pues voy a necesitar el gusano solar para que me ilumine, porque ya después de este lugar es un poquito más difícil, las cosas como son, es difícil esta zona. Y no es exactamente que sea difícil, que digas, uf, me quedo loquísimo, pero sí va a ser un poco necesario. Me voy a quitar el farol porque nos da peso y no queremos peso exactamente en este momento. Podemos subir de este lado, bajamos, investigamos la zona, que pique pan, que pum. Y bueno, encontramos a este amiguito, soldado orgulloso, pasamos para abajo y están donde aparecemos, si bajamos, donde están los enemigos de la rueda. Ahí es donde apareceríamos, sin más ni menos. Ahora, voy a avanzar un poquito. Ya lo voy a ir dejando más o menos por aquí porque ya el tiempo se me va a acabar. Son 26 minutitos. Simplemente encuentro la siguiente hoguera y lo dejamos porque esta zona va a ser para después. Si no tienes la máscara y no tienes nada para brillar y no llegaste a este momento y no seguiste la guía como tal, entre comillas guía porque también es gameplay, más gameplay que guía, guíate por las luminiscencias estas. Si seguía por las luminiscencias estas, pues no habrá tanto problema. Lo que sí es que hay la tumba de los gigantes. Este lugar se llama así. No sé cómo no me dio y no sé cómo yo no le di a él. No sé cómo no me dio y no sé cómo yo no le di a él. ¿Vale? Vale, 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 vale. Ok, y muerto. Son difíciles, sí, pegan muy duro, pegan fuerte, tal y cual. Pero tampoco es algo que digas, ostras, chaval, me va a dar un enmompajadón que me quedo loquísimo. Hay una forma que lo hacen los... ¿cómo se llama? Los speedrunners. Ya me morí, ¿verdad? Sí, ya me morí. Hay una forma que lo hacen los speedrunners que... solamente avanzan, 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 caen y ya llegaron al lugar. Voy a hacer una pequeña transición, chicos, hasta donde me morí, donde están las almas, y regresamos. Chicos, seriamente desconozco dónde quedaron mis almas. Seriamente desconozco dónde quedaron mis almas. Aquí deberían de estar, pero pues... no están. Aquí deberían de estar. No me he muerto dos veces. Simplemente pasé, si me dieron un enmamporrazo, tuve que curarme con una de estas, pero... mis almas tendrían que estar allá arribita porque brinqué justamente a la zona de allá. Pero no sabría decirles dónde quedó mis almas, Aquí esquivamos, le damos la de media vuelta. Cuidadito porque son dos. Contra uno sí puedo, contra dos no. Simplemente tiramos uno. Cuidado porque estos te pueden empujar hasta tu muerte, Qué bueno que se quedaron los dos aquí. Perfecto. Le damos un enmompajadón. Y nuevamente un enmompajadón. Perfecto. No sé dónde quedaron mis almas. Teníamos 55.000. No eran unas almas que digas, uff, se pierden de a gratis. Aquí está. Bueno, 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 bueno. Me han engatusado, ¿no? Cuidado con esa fogata de ahí. Es muy traicionera. Si caen de aquí, la palman. Tienen que ir de poco en poquito, chicos. Créanme, de poco en poquito. Porque se pueden brincar, pueden pasar hasta acá abajo y la palman. Ahora sí, chicos.
Oh, por cierto, aquí está Izalith perdida, ¿eh? De fondo tenemos a Izalith perdida. Y no sabría si de Izalith perdida para acá se puede ver esta zona. No creo porque está muy oscuro. O a lo mejor sí, se ve un hoyo negro completamente. Pero bueno, chicos, hasta aquí lo vamos dejando en este capítulo. Ya saben que si les gustó, denle like, coméntenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Mi nombre es Ángel Droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega. ¡Hasta luego, droides! Adiós. Chao, chao.